Bendiciones, hermanos. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Él ha vencido la muerte para darnos vida a ti y a mí. Hoy, jueves 4 de abril del 2024, te vengo a compartir el Evangelio que está en San Lucas capítulo 24, del 35 al 48, y dice: Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: Paz a ustedes. Y quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿Tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: Todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referentes a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: Todo estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en este día Jesús nos habla de que Él ha vencido la muerte, de que Él resucitó y que escrito estaba. Él se le presentó a estos apóstoles para darles la gran noticia de que estaba para darnos vida, que su sacrificio había valido la pena por la humanidad. Nos habla de la paz, Él les habló de la paz, que la paz esté entre ustedes. Hoy nos pide que la paz esté entre nosotros, que no nos preocupemos, que no perdamos la fe. La fe debe ser inquebrantable en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Nos habla también de que debemos ser testigos de su palabra. Tú y yo, hermano, debemos ser testigos de esa palabra viva. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz y que Él resucite en tu corazón. Amén.